Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al acto oficial de apertura de la segunda Expo Folclore. Esta es la segunda edición. Hay que destacar la presencia de representante del Ministerio de Obras Públicas, el señor César Romero, director de gabinete. También contamos con la presencia del señor presidente del IPA, el señor Freddy Olmedo, el director general de promoción y desarrollo, el señor Celso Benítez, y a su vez el presidente de la asociación de artesanos organizadores de este evento, el señor Alcides Pereira. Bueno, ahora vamos al primer acto, que sería el baile a cargo de la agencia Authentic de la danza india. Gracias a la agencia Authentic por la hermosa danza presentada. Seguidamente escucharemos las palabras del señor Alcides Pereira, presidente de la ANAP, gremio que es organizador actual de esta feria, la cual comenzó el día viernes 21 y estaría culminando el día 31 de agosto. La palabra ahora entonces el señor, a cargo del señor presidente de la ANAP. Señor presidente del Instituto Uruguayo de Artesanía, licenciado Freddy Olmedo. Señor César Romero, el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Apreciados compañeros, compañeras artesanas, muy buenos días. Solamente quiero agradecer en este momento. Como ustedes verán, esta es la segunda Expo Folclore. Y nada más que darles la cordial bienvenida a la apertura de este evento y pedirle a nuestra autoridad presente que nunca nos cierren las puertas cuando nos acercamos a las instituciones, porque los artesanos no tenemos tiempo para manifestarnos, los artesanos no tenemos tiempo para cerrar rutas, tenemos que trabajar. No
nosotros no tenemos para estar en sindicatos, nos falta tiempo para estar laburando. Entonces, un pedido muy especial a nuestros representantes, que cuando llegamos junto a ustedes con proyectos, que nos reciban, que nos abran la puerta. Una vez más le agradezco al señor presidente del IPA por la confianza depositada en nuestra persona, por la confianza que depositó nuestra asociación para que este evento sea realidad una vez más en este día. Y sin más nada que decir, le doy la palabra al señor presidente del Instituto para Valle de Artesanía. Gracias. Ahora escucharemos las palabras del señor presidente del Instituto para Valle de Artesanía, el señor Freddy Olmedo. Muy buenos días para todos y para todas. Al ingeniero César Romero, representante del ministro Efraín Alegre, muchas gracias por venir a compartir con nosotros. Al CIES Pereira, presidente de la asociación, en tu nombre a todos los integrantes de tu asociación, a los artesanos que están aquí exponiendo, a cada uno de ellos también muchas gracias por la confianza. Y a los artesanos presentes, a los invitados especiales, realmente mirando a nuestro alrededor, vamos a ver a la gran comunidad de artesanos, a la gran familia de artesanos productores. Hazañane presidente, acuerdo producir esa hermosa artesanía que es un don de Dios, que a través de las manos, a través del corazón y a través de la mente, ellos hacen esa hermosa artesanía que representa la identidad de cada ciudad, del pueblo paraguayo. Por eso, el apoyo a lo que dijo Alcides, me recuerdo hace un año él se acercó con un proyecto tan hermoso y yo le dije, ese amigo, ahí tan de quiere, porque todo proyecto bueno, todo proyecto que pueda ayudar a que nuestra hermosa artesanía se valore, a que a nuestros artesanos se dignifique, que ellos tengan una economía sustentable, ¿por qué el Instituto Paraguayo de Artesanía le va a cerrar las puertas? Jamás. Y creo que es la nueva política del gobierno, no es que creo, reafirmo, porque la presencia de un representante de MOPC realmente enaltece nuestro evento, porque es así como vamos a trabajar, las instituciones unidas, los entes unidos, para que podamos organizarnos y apoyar el 100% a los productores. Los artesanos, mis queridos invitados, mis queridos amigos, es un empleo de calidad, porque cada día ellos producen. Y hay que valorar lo que dice el presidente. Da pensamos, hay nunca jamás a un artesano cerrando rutas, a un artesano manifestándose, incitando a otras terceras personas. Pero sí van a ver a los artesanos de esta manera. Esta es la única manera que nosotros sabemos de manifestarnos, poniendo la hermosa artesanía que produce nuestro querido Paraguay. De ya, muchas gracias al CIDE por la confianza, porque eso es cierto, porque si el Instituto Paraguayo de Artesanía no ha logrado tener la confianza de sus asociados, de sus artesanos, yo creo que esto no se iba a realizar, porque sin los artesanos el IPA no es nada. Por eso hay que entender la nueva política del IPA, el nuevo rostro de trabajar unidos. Hay una deuda que me duele en el corazón, pero yo creo que con la ayuda de ustedes bien asociados, bien constituidos, vamos a buscar la unidad de todos los artesanos. Entonces es un compromiso para este año que todas las asociaciones estemos unidos para calendarizar las actividades, para que la gente pueda valorarnos, para que la gente pueda dignificarnos a través de una economía sustentable. Y les invitamos porque a través de una valoración, a través de una dignificación, lo que nosotros queremos es que compremos nuestra artesanía, que entre en nuestra cultura, en nuestra mentalidad, que la artesanía paraguaya es digno de dar un regalo a la persona que más apreciamos, que entre en nuestra cultura de adquirir, de comprar, de tener, de regalar nuestra artesanía, porque de esa manera estamos dando empleo. Porque también hay que tener en cuenta que detrás de una hermosa artesanía, así como estamos viendo, vamos a valorar en cada stand, hay una familia paraguaya
Paraguaya, está papá, mamá, hijos que necesitan de nosotros. Y como paraguayos y paraguayas, yo creo que esa esperanza y esa fe que tienen nosotros no podemos defraudar. ¡Viva la artesanía paraguaya! ¡Viva el folclore! ¡Viva los artesanos! Muchas gracias. Respondo las palabras del señor presidente del IPA. La entidad, la institución, es también organizadora conjunta con la ANAP de este evento. Ahora seguidamente vamos a tener una danza a cargo de unos indígenas de la etnia Chamacoco, quienes han venido gracias a la colaboración que los mismos van a dar a este evento. Pedimos a los mismos que se acerquen al escenario y puedan demostrar lo que sería su danza. Thank you.
Este es el pequeño y sencillo acto de inauguración oficial de la segunda Expo Folclore. Aquí han visto ustedes el trabajo conjunto entre institución pública e institución privada. Yo lo que pido es también un fuerte aplauso para funcionarios artesanos quienes permitieron que hoy sea posible esta importante feria. Así que seguidamente lo que pedimos es que la gente pueda pasar a mirar, y no solamente a mirar, también a comprar los productos que están exhibidos ahí. Y con esto, bueno, culminamos el acto de inauguración. Gracias por su presencia.